Yo ese man diciéndome que yo estoy haciendo las cosas mal hechas, hombre, si yo soy un mero profesional en eso. Ay, es que nadie tiene esos bracitos como los míos, porque es que de verdad. No, pero es que... Uy, ese man, todo el peso que se está levantando. Uy, yo quiero aprender un poquito, vamos a ver. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, joven. Bien, mi nombre es Chucho. Hey, usted está yendo muy bien el trabajo. A la experiencia, a la explicación del orientador o del profesor, ajá, vamos realizando el trabajo, claro. Pero usted debe tener meros brazos. Ay, no, todavía falta mucho, porque apenas estamos comenzando. No, pero yo algún día deseo tener un brazo de este. No, y seguramente esos brazos son los resistentes. Seguramente lo va a tener. Lo que pasa es que ya se han desgastado mucho con el trabajo, el ejercicio, la edad. Sí, eso es verdad. Es muy rapa, ¿no? No, este es un ejercicio dosificado. ¿Puedo mirarla? Claro, un livianito para usted. Un livianito. Para usted, es muy livianito. Eso pesa mucho. Es muy feo. Bueno, aquí tenemos un perraco acá. Pues entonces vamos a conocer otro, porque es que por allá estoy viendo que un pelado está haciendo como el ejercicio como que malo. Es que criticando, pero es que vamos a cogerlo. ¿Eso no qué? ¿Te creyó el mole o qué? Vamos a ver. Esto está como muy grande, ¿no? No, mire, estamos del mismo porte. Mírenle, nuevos brazos, ve. Uy, esos pechos. Bueno, mucha tocadita, pecho. Ah, pero ¿por qué no tan sensible, hombre? Sí. No, yo quiero aprender de lo que usted está haciendo. A mí me interesaría aprender. Dale, pues, siéntese, pues, a ver. Ah, pues es que yo quiero ver cómo se hace. Ya vio, usted estaba ya sentado mirándome. Ah, yo pensé que usted estaba durmiendo y estaba como sonámbulo. Oye, ¿esa herramienta qué? Por ahí. ¿Y por qué tiene que caer ahí? Es para que no se deslice. No, pero es que eso me aporra el coche. Pues píntela. Sí, no hay problema. No. Sí, porque es que una factura de coche nadie la tiene. No, yo por qué voy a coger la barra, pues. Oye, ¿eso por qué me va a tirar eso encima? ¿Ah?
¿La va a coger o no? ¿La va a coger o no? Es que yo la tengo que coger. Sí, para que aprenda. Listo, hágale peso. Bueno, entonces yo voy a coger esa barra. Sí, coge la barra. Listo, entonces ¿qué hago yo? La tiene que dejar caer. Uy. Oiga, pero es que usted me quiere suicidar. No, hermano, pues que usted no. Tú no ves que es profesor. Venga, me quería suicidar. ¿Eh? Pues que es profesor. No. Usted como que el profesor no tiene nada, ni una vista. Es que, o sea, yo sí había hecho eso, pero es que usted me quiere suicidar. Bueno, entonces bajémosle peso. No. A ver. A poca thousand hearts. Se me subiste. Ay, uy, no. Ya no, pero que no se ha tocado ahorita, pues. Pelado. ¿Sabes qué pelado? ¿Van a hacer en la calle? Sí, hágale, pero es que estoy muy ocupado. Y eso no es malo para tu salud, haciendo tanto peso. Yo creo que usted está haciendo mal el ejercicio. Yo sí creo que usted está haciendo mal el ejercicio. ¿Seguro? ¿Y cómo sería? Ah, haciéndolo. Pero es que usted está matando mucho. Mira, yo le hago una pregunta, ¿usted por qué está temblando? Es que el cuerpo, según está yo haciendo el ejercicio, va cogiendo ritmo y se va agotando. Ah, yo pensé que estaba bailando el mapalé. Como estaba temblando, creo que se man se va a arnear. Uy, no. ¿Por qué hizo usted eso? No, porque es que debido a su consecuencia física, pues la verdad. Yo, o sea, yo lo digo porque yo fui profesor físico. Sí, ¿y cómo será el título? Ah, en esos momentos no los tengo, pero te los muestro por ahí en la calle. En la calle lo encuentro y los muestro. Eso, ah, pero no sé, no, que ahí estamos, esa frente. A ver, enséñeme un poquito de eso. La barra en una posición recta. Recta. Espalda recta. Recta, sí. ¿Cómo es eso? Derecho. Yo soy derecho. Ah, es que qué derecho, ah. La posición del cuerpo derecha. Ah. ¿Será que yo se puedo con todo eso? Sí, sí se puede. No, hombre, yo no soy capaz, no soy capaz. Intente. Bueno, vamos a intentar, amigos televidentes. ¿Saben, amigos televidentes, que para hacer ejercicio tenemos que coger la herramienta de esta posición? Si no saben coger la herramienta de esta posición, están muy mal. Y primero que todo, tienen que estar confiados en él y seguro y enamorados de la herramienta. Entonces, esta herramienta es como... Te da energía para... La meta la pones tú. Esos brazos, ¿no? Esos brazos de la luz. Pero bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vamos a hacer... Espera, que es que... Esto está muy pesado. Pero vamos a hacer el ejercicio. Somos capaces de hacer el ejercicio. ¿Y cómo fue que me dijo ese pelado? Uy, no. ¿Sabe que yo voy a dejar un pie y le voy a decir el pelado que yo no sé si se huye? Ah, pero es que ese pelado se me fue, ¿viste? Simplemente le decimos que yo hice ese ejercicio al derecho y al revés. Acá me encontré un pelado que está haciendo mucho ejercicio. Mírelo. Yo quiero saber un poco de lo que se dice, o sea, de lo que se puede hacer. Listo. Pero porque está agitado. Yo le genero miedo. No. La pierna. No, eso es que lo están persiguiendo y siguiendo agitado. Eso uno nunca sabe, ¿cierto? Esos amores de hoy en día. Pero no, entonces enséñame. ¿Qué hay que hacer? Con sentadilla. Porque es un ejercicio multiarticular. ¿Multiarticular? Que bueno. Varios músculos. Bueno, yo les voy a repetir. Él está haciendo una rutina multimuscular, porque es que eso trabaja lo que son rodillas, caderas, en fin. Vamos a ver un poco cómo lo hace. Vamos a ver cómo yo lo hago, pero esperemos que el compañero termine, porque es que en ese momentico, no sé, él venía agitado, lo estaban persiguiendo en la calle, como que le tiraron agua, porque mire cómo tiene la cara, cómo tiene la cara. ¿Sí ve? Yo creo que le paso el dedo y le escurre. La frente derecha, ¿cierto? Uy, no, ese man está escurriendo, pero agua que le digo, sinceramente. Es para bailar, ¿cierto? Sí. Claro, ¿sí? ¿No? Se baña para que la música. Ah, no sé cómo bailaría. Meneadito, meneadito, y ahí, ahí, ahí. Ya, yo tenía el mejor cuerpo del mundo. Ya calentó. Pero... Bueno, vuelva y hágalo y yo vuelvo y lo hago. Bueno, mientras se pelaba el ejercicio,
¿Y piensa que yo voy a hacer ese ejercicio y yo más bien me voy? ¡Qué elegancia de mirador el que tengo yo acá! Sinceramente, sinceramente, hay muchas cosas que mirar. ¡Miremos! 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 Sinceramente. Uy, está ese ejercicio muy bacano. ¿Qué es lo que hace usted? Perdón, no la escuché. Abdominales. Mucho gusto, Chucho. Paula. Ah. Bueno, amigos televidentes, como podemos ver, otro ejercicio, una rutina más bacana de hacer. Los abdominales de Paula los hace muy bien. Yo creería que ella debería ser una mujer gimnasta de las profesionales, porque por lo que yo vi, ay, tan linda. Me encanta el nombre de Paula. Alguien de Raúl, alguien de Raúl. ¿Cómo va con la rutina que le dije haciendo? Raúl, vea, ya saqué brazos, vea. La belleza de brazos, Raúl. Muy bien. Yo he visto como personitas así haciendo mal el ejercicio, entonces yo como que me lo sé. Está corrigiendo. Corrigiendo, instruyendo pues en esa, o sea, tomando su rol. Porque es que la verdad pronto un pelado eso le cae una hernia, entonces para que se no quede mal, yo le estoy siguiendo. Pero hágale, Raúl, que puede contar conmigo. Yo estuve un tiempito en el gimnasio y paso estamos. Voy a seguir haciendo la rutina, me voy para barritas. Listo, juicioso, Chucho. Listo, Raúl. Mole, como un buen Raúl. Ahí, boca arriba. Es que, ay, no, es que, no, o sea, no aguanto. Mira, Paula. Paula, son unos abdominales que se le marca acá impresionante. O sea, vamos a seguir haciendo ejercicio, que ahí me regalé. Y siento como que los calzones como que tragados. Pero ahí vamos. Uy, ese pelado, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, vamos a preguntarle. Pelado está marcado. Uy, que me hacen un atentado. Uy, mucho gusto, Chucho. ¿Cuál es su nombre? César Moreno. Al César, ¿cierto? ¿O a César? No, al César. ¿A César o al César? Díganos, al César. Aclárenos el nombre. A César, bueno, a César. Yo soy más profesional que usted. Ah, quiero verlo entonces. No, por eso, o sea, estoy corrigiéndolo por si se equivoca. No, no, hágale, yo también lo quiero ver. Bueno, entonces, denme otro repaso y ya se lo hago. Dale, pues, y se lo hago. Da, segurito que lo hago. ¿Sabe? ¿Quiere que lo vuelva y lo haga? Sí. Bueno, vamos a ver. Porque la audiencia que yo voy a hacer ese ejercicio, pero me le voy a escapar. Papá, ya no está bicicleta, hombre. Ey, parcero, ¿para dónde va? Va a ser, es que me voy a ir para la San José en esta bicicleta, pero creo que está como pegado. ¡Qué rico! Ey, no, ¿saben que eso está pegado? Y viene Raúl, yo más bien me voy. Ey, para la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Tiene un problema conmigo o qué? Es que... Vea, parcero, vea. Amigo, es que vea. ¿Tiene un problema? Lo va a tener conmigo, ya vea. Ah, pero, compañero, amigos televidentes de Mundo Joven, esto es Aprenda con Chucho a estar en el gimnasio. Y, pues como pudieron ver, es un profesional en el gimnasio. Esos pelos que están allá, qué pecaditos, todos rojitos, pero bueno. Ay, y ahora este que me encontré en la calle, ¿ah? Pero acá no vio mi cuerpo, ay, pucha, salió voladito. Amigos del Mundo Joven, esto fue Aprenda con Chucho en el gimnasio.